¿Qué te has dicho de...? Bueno, buen día. Buen día, Manuel. Bueno, Buen día, seguimos ingeniero. con el tema. Estamos viendo la prueba de triacción. Bueno, es una forma también para poder determinar los ensayos de corte que se utiliza el ensayo de triacción. Entonces, para poder determinar la línea de resistencia sobre el corte, el envolvente de Mohr, los sueros se obtienen mediante el ensayo de compresión triaxial. La compresión triaxial también puede ser estática o dinámica. La prueba de compresión triaxial se realiza tomando un espécimen cilíndrico y parecido a para el ensayo de compresión simple, parecido. Hay que sacar las muestras inalteradas y luego es cilíndrica, siempre buscando una relación desde la altura sea dos veces el diámetro o 2.5 veces el diámetro. Y aparte de eso, en el ensayo triaxial utiliza lógicamente una cámara cerrada que se llama cámara, una cámara de un material parecido al cristal de alta resistencia y tiene abajo de la válvula de salida, pues, si uno quiere determinar la presión de poros, y también tiene encima otra base circular para que apriete la prensa para comprimir la carga que se quiere determinar, y además mediante una bomba de agua se somete las compresiones en los dos ejes, en X y Z, y la carga que le colocamos es la carga equivalente a la carga vertical, que es el principal en el sentido Y. Entonces tenemos tres componentes. Entonces, para hacer el cálculo, una vez realizado los ensayos para diferentes tipos de carga, nos va a dar los círculos de Mohr, y la envolvente del círculo de Mohr justamente nos va a dar parecido a lo que hicimos en la prueba de corte directo. Porque en la prueba de corte directo hicimos un ensayo empírico en el cual da un equivalente más o menos a este envolvente. En cambio, en este nos va a dar, para cada incremento de carga nos va a dar diferentes círculos. Al hacer diferentes círculos, la envolvente, esa es la línea, ¿no es cierto?, que nos va a dar el ángulo de fricción interna, y lo que nos corte aquí, eso nos da el valor de la cohesión. O sea, el ensayo de corte directo es un ensayo simplificado de este ensayo triaxial. Lógicamente, la ventaja que tiene este ensayo triaxial es que nos da la presión de poros más encima, ¿no? Y además podemos determinar los valores de diferentes resistencias, ¿no es cierto?, a diferentes cargas. Bien, entonces... ahora, para este material, lógicamente que las pruebas, se puede hacer tres tipos de pruebas: prueba lenta, prueba gigante y la prueba rápida y sin drenaje. Esta prueba es la que más se utiliza en la práctica, esta prueba que seguimos a ver. Por ejemplo, la prueba de compresión triaxial, lógicamente que ustedes cuando ya vayan al laboratorio van a ver, hay una bomba de vacíos para colocar una ¿cómo puede decir? Una membrana de caucho que rodea a la muestra.
Y sobre eso, no sé, prácticamente se coloca, ¿no?, la base que tiene ya el mismo equipo para colocarlo en la. No, en esta disposición, yo tengo un modelo viejo. Este. Ustedes ahorita en el laboratorio tienen otro modelo, pero este es el ensayo para el triaxial. Aquí se aplica mejor. Pues fíjense, aquí estoy colocando. Esta es una caja de, como le decía, de vidrio. Su nombre le llaman vidrio de lutita, pero no sé, pero la jerga en realidad es, pongámonos, un vidrio transparente de alta resistencia que está rodeando justamente las muestras. Aquí en medio está conteniendo la muestra y aquí abajo tiene la base, ¿no es cierto? Una piedra porosa, piedra porosa, y también tiene una válvula de salida para medir la presión de poros. Entonces, luego tienen aquí un aplicador de carga, justamente estamos midiendo aquí con un anillo de formación para determinar la carga, con cuánto de carga vertical estamos colocando. Pues a través de un tubito que viene acá con agua y con una bomba de agua, ¿no es cierto? Vamos a producir los empujes horizontales en X y Z. Entonces, estos valores que vamos determinando, entonces vamos a hacer una planilla en la cual nos va a permitir justamente dibujar las diferentes gráficas que queremos tener. Bien, entonces acá, por eso esto es una, ¿cómo lo puedo decir? Primeramente, para empezar el ensayo, traer la muestra y hay que moldear que sea 2.5 o 2 veces la altura del diámetro. O sea que la altura tiene que ser 2 a 2.5 veces el diámetro. Entonces, una vez sellado acá, sellado aquí, bueno, entonces procedemos a ensayar. Pero hay que ver también en qué condiciones va a trabajar el suelo. Justamente eso vamos a ver ahorita. Hay tres formas de hacer el ensayo triaxial, dependiendo cómo va a ser la estructura. Por eso es importante saber para qué tipo de estructura y cómo está ubicada la obra para poder hacer este ensayo. Bien. Bueno, entonces, por eso aquí vamos a leer el texto. O sea, dice, la prueba de compresión triaxial se realiza tomando un espécimen cilíndrico del suelo y envolviendo una membrana impermeable. Justamente para colocar esta membrana impermeable a la muestra hay que usar una bomba de vacío para que facilite meter la membrana, cuya base deben quedar en contacto con las cabezas sólidas provistas por piedra porosa, las mismas que sirven de filtro. Los filtros están conectados a los tubos delgados provistos de la válvula que permiten controlar la salida y entrada del agua del espécimen. O sea, podemos hacer drenado o sin drenar. Y apretamos, ¿no es cierto?, la muestra. ¿Qué va a pasar? Lógicamente, al comprimirse el agua tiene que salir, entonces hay que abrir una válvula. En algunos casos se trabaja cerrado, depende del caso de la estructura que se tenga que ver. Esos tubos de drenaje están conectados a una burbuja graduada, la cual permite conocer el volumen de agua expulsado o absorbido por el suelo. La membrana y la cabeza deben estar aseguradas adecuadamente, como el conjunto debe quedar encerrado en una cámara que se conecta a un tanque de agua a presión. Como decía, ese vidrio que ven ahí es transparente, entonces eso es un vidrio especial. Bien, entonces la prueba de compresión triaxial puede ejecutarse de diferentes maneras. Una de ellas es esta. En este caso se aplica, esto se llama prueba rápida o sin drenaje. En este caso se aplica una presión de agua a la cámara que transmite hidrostáticamente el espécimen cuando actúan sobre las membranas y las cabezas. Lo que pasa aquí, cerramos las válvulas, aplicamos la carga vertical y también entonces no estamos delante del drene. Entonces, una vez que se coloca la carga vertical, inmediatamente aplicamos la carga horizontal, simultáneamente. Entonces dice aquí, las válvulas de drenaje se cierran antes de aplicar la presión. Entonces, ¿no? Trabajamos con la válvula cerrada del agua, no está saliendo. Permanece cerrada y
se comienza a cargar axialmente la muestra del suelo desde el exterior de la cámara, aplicando al vástago una carga creciente hasta alcanzar la falla que generalmente se presenta a lo largo del plano inclinado. Un micrómetro marca las deformaciones longitudinales del espécimen para cada instante de deformación, igual que en el corte en el ensayo triaxial, lo mismo. Estamos midiendo a cada deformación, estamos midiendo un cierto la variación de la altura, y lógicamente que podemos calcular cuánto se está centrando. Esto sería la prueba más fácil y más rápido de hacer este ensayo. Por ejemplo, esto, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando, como si fuera, ¿no es cierto?, que la humedad permanece permanente y le estamos haciendo una carga. Entonces, en este caso, hay que hacer este tipo de ensayo. Pero en cambio, en el otro también hay cuando deja de llover, que se empieza a disminuir el agua en los poros, y por consiguiente, y contra eso, es justamente esta prueba la que más se adecua en la práctica. Esta. Esta prueba. La prueba rápida consolidada. En este tipo de prueba se aplica la presión del agua a la cámara y se abren las válvulas para que drene el agua. Que dice que las válvulas de drenaje del espécimen, permitiendo que la presión de los fluidos de poros producida con este incremento de la presión aplicada al espécimen se disipe completamente. De esta forma se permite la consolidación total del espécimen bajo la presión aplicada exteriormente. Pero primero hablaremos de esto. Estábamos hablando ya de la prueba rápida consolidada. Esta es prueba rápida. Las observaciones de deformación longitudinal se realizan mediante un micrómetro, como en el caso de los sectores de deformación vertical se utilizan. Y el volumen del agua también expulsado también se mide mediante una bureta, que ya viene inclusive el mismo equipo, a través del tiempo que suministran datos para trazar la curva de consolidación correspondiente e identificar el tiempo en el que se ha logrado la totalidad de la consolidación primaria o hidrodinámica. Justamente aquí estamos diciendo que no existe, ¿no es cierto?, una consolidación al 100%. Podemos medir también la consolidación con esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo la salida del agua, abriendo la válvula de salida. Entonces el suelo se va a ir deformando en función de la carga que le vamos aplicando a la muestra. Este es uno de los ensayos que más se utiliza, la prueba rápida consolidada. Lógicamente, supongamos que tiene un edificio y luego el suelo está con agua, pero cuando, lógicamente, en época de lluvia posiblemente el agua se mantiene constante, pero cuando aplicamos una carga en tiempo de estiaje, va a ir donde una deformación va a hacer que el suelo se vaya consolidando. Entonces, lógicamente, que la presión, o sea, la resistencia triaxial también va a ir incrementando, porque va a haber mayor interacción entre granos. Entonces, eso es la realidad que ocurre generalmente en las estructuras, ¿no? Se va asentando, lógicamente, ya. A veces la presión, digamos, de hinchamiento no es tan grande, por tanto, es contrarrestada por la presión que ejerce la estructura. Por eso es el método que más se aplica en la práctica. Ahora tenemos el ensayo de prueba lenta, que es esta. Aquí sí, se deja que el asentamiento sea total. De la misma forma que en el caso anterior, dice la prueba triaxial, lenta permite la consolidación completa del suelo bajo la presión de la cámara. Pero, sin embargo, las válvulas de drenaje no se cierran aquí, es que están abiertas las válvulas, o sea, para que salga el agua. Estamos esperando de que se asiente todo, que se consolide todo. Se asciende, aplicamos la carga, las otras cargas en otras direcciones para producir el corte. Entonces, además, la aplicación de la mencionada carga axial sobre el vástago se hace a pequeños incrementos y a intervalos de tiempo suficientes largos para garantizar que la presión de poros generada por el incremento anterior se disipe de manera completa antes de aplicar la carga siguiente. O sea, cargamos y dejamos que se consolide. Después otra vez cargamos, otra vez que se asiente totalmente. ¿Por qué? Porque las válvulas de salida del agua están abiertas, entonces el agua va fluyendo y los poros van disminuyendo, expulsando agua, y tanto va a haber una deformación.
Estas condiciones puede decirse prácticamente que los esfuerzos aplicados a la, exteriormente a la cubeta son siempre esfuerzos efectivos intergranulares. ¿Por qué estamos llamando a este esfuerzo efectivo? Justamente, si estamos aplicándonos, hemos dicho que en un suelo existen, o sea, la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra. Entonces la presión neutra va a ser el decrecimiento, la presión efectiva, que es también el esfuerzo intergranular, incrementa porque es mayor presión con lo que le estamos cargando. Entonces esa es la presión efectiva, por eso se está considerando que el agua ya se disipó, por eso estamos calculando con presiones efectivas. Y aquí la presión de Borges se puede considerarse nula, ¿eh? Durante todo el proceso de prueba es igual a lo aplicado. Bueno, ahora tenemos otra prueba, que es esta, la prueba gigante. Esta se utiliza para arenas con gravas o arenas gruesas. Y el espécimen que tiene, ¿no es cierto?, es de 15 centímetros de diámetro. Y la relación, siempre estamos hablando, de 2.5 a 3. Esta prueba tiene por objeto de ensayar agregados gruesos con gravas o arenas o mezclas entre ellos. El procedimiento es igual que en los anteriores casos. Entonces, esa sería la prueba triaxial. Ahora, lógicamente, la representación de la gráfica es lo que hemos visto aquí. Esta gráfica, lo que estamos buscando es el grupo 20. ¿Tiene su adaptado? Sí. Con eso determina la presión, o sea, la cohesión y el ángulo de presión interno. Vamos a hablar de esta parte ya lo vimos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar del módulo de reacción, o también llamado coeficiente de balasto, o módulo de elasticidad también, módulo de reacción del suelo. Entonces este K se determina de la siguiente forma. Este es donde hay una prueba. Esta es la placa, también algunos lo llaman ensayo de carga sobre placa. Bueno, generalmente se utiliza el circular cuando estamos determinando el coeficiente de balasto para carreteras, porque la presión de la llanta que va sobre una plataforma hace justamente un diagrama de presiones circulares, por eso se utiliza la placa circular. Ahora, para edificaciones se utiliza una placa cuadrada, generalmente 30 por 30. Una placa cuadrada. Si uno tiene mayor carga, puede aplicar más de eso. Pueden utilizar casi el mismo diámetro. Si quieren 30 pulgadas, ¿no? Como aquí, estamos usando esta placa de 30 pulgadas. Entonces, esto es exclusivamente para carreteras y para aeropuertos. En cambio, en el edificio se utiliza una placa cuadrada. Bueno, ¿en qué consiste este ensayo? Primero vamos a hablar desde el punto de vista de para vías. Estamos en una placa, aquí tenemos previamente, lógicamente, hay que enlazar esto y colocar un disco que tiene 30 pulgadas. Encima se coloca otro disco menores, ¿no? Entonces aquí está el gato. Entonces este gato tiene un medidor de carga ya directamente, ¿no? Entonces nos va a decir cuánto de carga estamos produciendo para poder producir un asentamiento en el suelo. Pero para el acomodo, digamos, de esta placa, previamente hay que poner condiciones extremas, es decir, hay que saturar, humedecer. Después de humedecer, entonces enlaza bien la superficie y se puede poner una capita de cal o de estuco, si quieren, arena fina, para igualar la superficie de contacto. Luego se coloca este anillo. Es un disco de 30 pulgadas y equivale a 76.20 centímetros. Encima se coloca uno o dos placas, esto para que la presión sea, para que el disco no sufra daños tampoco. Entonces, sobre eso se coloca el gato. Cuestión de ahí, ahora hay otro gato, actualmente ya no se está usando casi este gato. Esto venía de fábrica con su medidor. Ahora está viniendo con una bomba hidráulica independiente. Este simplemente es un cilindro hidráulico, que lo llaman,
pero después tengo una bomba hidráulica, la cual transfiero justamente mediante una manguera la presión para que el gato suba. Entonces, generalmente la bomba de hidráulica le va a dar las presiones en PSI o en bares, y eso hay que convertirlo, ¿no es cierto? Sabiendo justamente el diámetro del pistón del gato hay que saber para convertirlo en la carga puntual, porque esto no tiene que dar una carga puntual. Entonces, pues, sabiendo eso, nosotros podemos buscar su equivalente, ¿no es cierto?, en kilos, libras, lo que sea, la unidad que sea, para aplicar esta carga. Lógicamente que cuando viene de fábrica viene directamente en kilos o libras, dividido entre el área le va a dar la presión. Pero si se utiliza un gato hidráulico aparte, entonces hay que medir en el medidor de presión de la manguera, hay que medir cuánta presión se está cargando a cada instante. Bueno, entonces, una vez colocado esto, esta regla que ven acá es una regla rígida, metálica, en lo posible a partir de este eje al punto de apoyo de esta pata, tiene que ser la mayor distancia posible, mejor, para que no exista el conviamiento. Si apretamos esto del suelo, es como un colchón. Si le aprieto esto, posiblemente aquí me cause una protuberancia y por tanto no va a medir la deformación que se está hundiendo aquí. Yo tengo que tener un dato exacto. Por eso estoy colocando 3 extensómetros, o por lo menos 2 se coloca aquí. Me está midiendo la deformación izquierda, derecha y centro. O por lo menos, si no, se mete izquierda y derecha. Cuando metemos izquierda y derecha, lógicamente después para calcular ya hacemos el promedio de los dos. Deformación de este lado más de este lado, esa es la media. Entonces, colocar 2 tensómetros. Y tener cuidado de que no exista el conviamiento aquí. Si yo aplico una carga de acá, lógicamente puede hacerse una protuberancia aquí. Entonces, por tanto, en vez de medir una deformación, me trae una deformación al revés. Entonces, lo que tengo que cuidar de que sea tan rígido este el punto de apoyo, de tal modo que no me mienta, porque eso va a depender del ensayo. Ahora, lógicamente, aquí también estamos midiendo ya el valor de la presión que estamos metiendo, porque el gato ya tiene una carátula donde está indicando justamente qué carga le estamos metiendo directamente en kilos, esto no está dando en kilos o libras. Pero lo mejor es trabajar con la bomba hidráulica porque podemos controlar mejor y además es más cómodo. Bien, entonces con eso hacemos aquí lo que hay que ver. Pues igualmente que el ensayo, digamos, de esta compresión que estamos obteniendo en cierto punto, justamente aquí hay una discrepancia, ¿no es cierto? Hay unas tablas, el ensayo voy a mostrar, que se utilizan en la práctica esas tablas para calcular el módulo K. Estamos hablando de coeficiente de balasto vertical, por cierto, es un horizontal. El horizontal también se coloca el gato al revés, en forma horizontal, y se determina los valores del coeficiente horizontal. Y también hay relaciones, fórmulas, que nos convierte a vertical con lo horizontal. Por ejemplo, cuando se calcula un poste de luz de alta tensión que está clavado en el suelo, entonces ahí produce justamente un esfuerzo. Tiene que determinar el coeficiente horizontal, no vertical. Estoy cargando uno de encima, sí es el vertical, entonces hay que convertirlo. O ahora en la práctica se hace la zanja y se coloca el gato horizontalmente y se aplica la carga. Ya, entonces vamos a ver para esta, que hacen una vez colocada la. Aquí va a venir justamente el avión, una vez que se transfiere también aquí con una pequeña bola, y al chasis de un camión o la carga que tengamos. Y tiene que haber una viga totalmente rígida, que no tenga deformación lateral ni tampoco vertical. No puede deformarse, tiene que ser completamente rígida. Entonces, ¿por qué no colocamos siempre aquí una bolita para que la carga no sea excéntrica? Siempre se cae una carga puntual en el eje. Entonces, por eso para cada caso, cuando uno hace ensayo, tiene que medir el chasis del camión, que es un trabajo de mecánica para poder hacer el apoyo bien hecho. No hay, a no ser que uno se dedique que tenga exclusivamente un camión para hacer este ensayo. Tampoco es como lo puedo decir, conveniente, ¿no? Porque muy pocas veces el ensayo para que van a tener un camión exclusivamente para esto. Entonces, generalmente se alquila un camión, 2 camiones cargados o tractores orugas. El trabajito, por eso es caro,
por eso casi no lo hacen, pero enseguida voy a enseñar cómo en qué se basan justamente para el cálculo, digamos, del pavimento rígido para la pavimentación de la ciudad, en carreteras, todo eso, en ferrocarriles se utiliza este valor, el coeficiente balástico. Entonces, aquí para hacer esta prueba, no sé si se acuerdan ustedes, para una deformación, ¿cierto?, de 0.0, de 0.1, calculamos el diseño del severe, ¿verdad? En cambio, aquí está admitiendo de 0.5, o sea, dice, por lo anteriormente usual, o sea, la coeficiente de el módulo acá de un suelo en estado natural, se puede hacer en estado natural para suelos subyacente, subbase o base, conocido en algunos lugares como coeficiente balástico o módulo de acción, es la misma cosa. Es una característica de resistencia que se considera constante, lo que implica elasticidad del suelo. Su valor numérico depende de la textura, compacidad, humedad y otros factores que afectan a la resistencia del suelo. Las pruebas han demostrado que el módulo de acción de los suelos varía con el área cargada por la cantidad del asentamiento. Entonces, fíjense, por lo anterior, es usual que la determinación de K, que se haga por medio de una placa circular de 76.20 centímetros, equivalente a 30 pulgadas de diámetro, estamos hablando de esta placa. El diámetro diámetro bajo una presión tal que produce una deformación del suelo incrustándose la placa es 0.127. Estamos aplicando simplemente una deformación gigante 0.05. En severe utilizábamos 0.1, ¿verdad? El doble de esto. En cambio aquí solamente utilizando 0.015 pulgadas nada más, que equivale a 0.127 centímetros. Por eso tiene que estar totalmente esto en contacto bien hecho, ¿no es cierto?, para que no haya de datos falsos. Entonces, aplicamos la carga, hay dos formas de determinar. Yo puedo decir, por ejemplo, aquí es una curva, aquí está la deformación que equivale a 0.127 centímetros, que es 0.05 pulgadas este valor, y aquí aplico la carga, la carga va a ser qué cosa, la carga puntual dividido entre el área de la placa, que es esto de aquí. Entonces, pues, con este gato hidráulico tenemos esta fórmula. Esfuerzo, deformación. Como medida, aplicamos la carga hasta esta deformación. Eso nos da directamente el módulo K, coeficiente vertical. Nos da en kilos por centímetro cúbico o libras por pulgada cuadrada, o las unidades que quieran expresar. Bien, la otra variante es el siguiente. Si yo no tengo este tipo de carga, porque va a ser muy caro, porque voy a cargar dos camiones todo el día parado ahí. Entonces, a veces se puede simplificar, se disminuye el gato, perdón, la placa. La placa decía que era 30 por 30, o también el disco, si pueden utilizar, generalmente se utiliza el disco de 30, casi la mitad de esto. Entonces, necesitamos menos carga. Pero hay que hacer corrección por diámetro en este caso. Aquí, por ejemplo, otra vez el módulo K del suelo define como correspondiente a la aceleración de la presión de 0,7 centímetros por cuadrado, o la deformación corresponde al. O sea, aquí también hacemos lo siguiente. O podemos aplicar esta fórmula también. Si quieren K, aplico hasta una carga de 0,7 kilos por centímetro cuadrado, lo divido entre la deformación que se produce en este momento. Eso también sirve. Lo que equivale a esta misma expresión de 10 libras por pulgada cuadrada sobre la deformación de esto. Eso nos va a dar el módulo de balasto. Ahora, como les decía, aquí estamos con la gráfica correspondiente para determinar K, con la placa ya mencionada en el tipo de la figura que me ha mostrado, ¿no? La figura 122. Cuando se emplean, los diámetros pequeños, se hace esta corrección. 0.7 entre la deformación que se produjo, ¿no es cierto? Esta es la presión que vamos a aplicar. Y la deformación que se produjo, lo multiplicamos esto por D, es el diámetro de la placa que estamos usando, entre 76.2. Este es el factor de corrección por placa, por el diámetro de placa. Y le estamos aplicando 0,7 por el delta. ¿Cuánto hemos aplicado esta carga de 0,7 kilos por centímetro cuadrado? ¿Cuánto se calculó la deformación? Y multiplicamos por este 10, el diámetro puede ser 30, puede ser 35, el diámetro que quieren, correcto. Entonces les va a dar la coeficiente de balástico. Pues la curva
esfuerzo de formaciones puede hacerse a base de incremento de carga e ir midiendo las formaciones correspondientes a llegar, por ejemplo, hasta una deformación de 0.127 por 2, que es en realidad 0.254 centímetros. Por lo cual, tomando el coeficiente de seguridad igual a 2, se puede obtener el esfuerzo de trabajo por el suelo. O sea, si yo quiero determinar además la tensión admisible del suelo, yo puedo utilizar el valor que me da esto, lo divido entre 2. Ya, entonces, pero sin embargo, si yo te quiero tomar como una tensión admisible, los valores que estoy determinando, coeficiente de balasto, solamente me sirve hasta 1.5 a 2 veces el diámetro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que yo quiero, esto es válido también, no siempre va a ser una placa circular. Si yo, digamos, por ejemplo, puedo determinar el coeficiente de balasto en la superficie de la terraplén que estoy haciendo. Puedo hacer, si yo quiero, 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, dependiendo. Para chequear ahora, por ejemplo, en los edificios se hace eso. Si quiero hacer una placa cuadrada y se va haciendo a diferentes alturas. Pero generalmente se hace cada 1 metro. Entonces, pero siempre cada 1 metro, que aquí está diciendo justamente, está aclarando que este ensayo dice, debe recordarse que tu esfuerzo solamente es representativo a una profundidad de 1.5 a 2 veces el diámetro de la placa empleada. Si yo estoy usando una placa de 30, solamente me sirve 45 centímetros el dato. Ahí tendría que hacer otro ensayo. Pero normalmente se hace cada metro. No es que quiere decir que un solo ensayo que haga acá, yo voy a tener un valor a 4 o 5 metros, no. Solamente es válido a 1.5 a 2 veces B. O sea, dos veces el diámetro, hasta ese caso. Justamente eso es lo que da una discrepancia para utilizar este abaco. Este es el abaco que emplea aquí en Santa Cruz, que es en el nivel nacional, en realidad. Casi nadie hace el ensayo de placa. Se toman estos valores, fíjense. Este está... Relación del valor relativo de soporte y el módulo reaccional de la sudasa. ¿Qué hacemos? Estamos haciendo un valor de CBR, vamos a determinar este valor de CBR. Y vamos a el CBR se hace en laboratorio. Y el CBR que le va a dar, digamos, qué sé yo, a 9, digamos. Entonces, ¿qué hago? Si mi CBR al 95% de la densidad máxima me dio 9, vengo hasta aquí y prolongo acá, tengo el módulo de acción vertical. Entonces, esos valores, ¿no es cierto? Utilizando esta ecuación, yo tengo que convertirlo, tengo que multiplicar, tengo que hacer este D que me, perdón, este K que saco aquí, tengo que corregir por el diámetro, utilizando una placa menor. Ahora, si es la placa de 30 pulgadas, entonces no necesita corrección, directamente con ese valor. Entonces, lógicamente que esta curva está hecha para una deformación de 0.5 pulgadas, perdón, 0.01 en realidad, porque estamos utilizando la mitad de la deformación, fíjense. Aquí tenemos, aquí dice una curva de fuerza, como puede hacerse, a base de incremento y midiendo las deformaciones hasta llegar a un 0.027 por 2 es igual a 0.25 centímetros. Este es el valor de 0.01, ¿verdad? Aquí estamos usando 0.02. En cambio, ya se ve, dice, debe recordar que el esfuerzo solamente es. Entonces, vamos a hacer hasta 0.1 pulgadas aquí de penetración. La figura muestra una curva, fíjense aquí, que relaciona CBR. El CBR nos pide 0.1 pulgadas, que equivale a 0.1, que a 0.254 centímetros. En cambio, la placa nos está exigiendo simplemente 0.127, la mitad de este valor. Entonces, estamos calculando, para hacer la gráfica, se ha calculado con esto, con 0.05 pulgadas, con la mitad de esto. Por eso esa discrepancia que existe para el uso de esto, hay que tomar más medidas, porque en la pensada de placa es 0.05 pulgadas. En cambio, en la
en el CBR estamos admitiendo una deformación de 0,1. Entonces aquí estamos haciendo una penetración, estamos determinando justamente esta penetración en base a 0,1 pulgadas. Por eso no hay que ser muy, muy exagerado en dar estos valores usando esta tabla. Este abaco. Este es lo que más se utiliza en la práctica para calcular. Bien, entonces, después también, ahora pronto tenemos unas tablas, aquí esto nos mide en función de la compacidad de la activa. Esta es una tablita que se puede utilizar sin hacer ningún ensayo. Tenemos la compacidad de la activa, nosotros lo vamos a sacar en función de N, ¿no es cierto?, de 30%, 20%, etcétera, ¿no es cierto?, tanto para suelos granulares como para suelos, pero granulares y suelos finos, para los dos. Entonces, con la compacidad relativa que tenga, yo vengo, por un supuesto caso, me diera 40% de compacidad relativa, y es un suelo fino en la arcilla, digamos. Entonces, mi coeficiente de balastro va a ser esto, aproximadamente 1.8 y 1.9 nada más. Si yo tomo, digamos, por ejemplo, una arena de compacidad de digamos, 60%, vengo aquí, voy a tener un CBR casi de aproximadamente 6. Y esos valores se toman, también nos dan. Por eso es importante, no solamente podemos determinar con CBR, también podemos determinar aproximadamente con los valores de SPT y buscar una tabla cuánto de compacidad corresponde la penetración a tantos golpes. Lo tenemos, si estamos aquí en 20, 30, no sé cuánto. Adoptamos ese valor de compacidad y agarramos la tabla y determinamos el K aproximado. No es que estamos en un ensayo, simplemente estamos relacionando estos abacos. Realmente se trabaja así, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, no quieren, por ejemplo, si van a hacer un estudio para un edificio, le dicen, bueno, obténgame un CBR que sea 5 metros, pero 5 metros, imagínense cavar 5 metros. Y si hay agua todavía, ¿qué pasa? Es imposible, casi imposible, ¿vale? Entonces lo que hay que minimizar justamente el efecto del agua, y con eso se entra a buscar a la compacidad cual corresponde. Con eso utilizamos el abaco y tenemos el coeficiente de balastro aproximado. Estas tablas son bastante útiles, entonces esto para cualquier diámetro agarran este CBR el 95% y lo calculan. En la práctica esto pues, se maneja tanto en elementos rígidos, más que todo en el paréntesis para carreteras, aeropuertos también. Después hay una fórmula que también, no hay una fórmula tan exacta, real. Por ejemplo, aquí está esta fórmula que nos da, dice, algo muy importante con la relación módulo de acción del suelo cuando este dato vaya a ser empleado con el cálculo de pavimentos o de concreto hidráulico. ¿Ya? Tiene más efecto sobre el espesor de las losas para cargas pesadas que para cargas livianas, debido a que a mayor presión se reduce el radio del área circular equivalente al área dejado por la llanta. Entonces, este valor también podemos calcular este valor por esto, K es igual a 1.2, es módulo de elasticidad sobre mu. Pero el problema es que aquí tenemos que adoptar estos valores, E y mu. Mu es el módulo de cohesión. Multiplicado por 0.07, 90 kilos centímetros cuadrados, sin valores, obteniendo esta fórmula también. En este caso, el módulo, obviamente, podemos basarnos en. También hay tablas, ¿no es cierto?, que el número de N de SPT le da tanto valor. Y en hormigones, se puede tomar este valor, E, ¿cuánto vale? Y el módulo, entonces aquí estamos tomando dos parámetros que es un poco difícil evaluar acá. Por eso más se basan en el abaco, en esta fórmula. No sé si está claro. Hola. Bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero, está claro. ¿Alguna duda? Bueno, aquí vamos a lo siguiente. No está en el texto, lógicamente está más. No lo toqué la parte, digamos, del coeficiente de balastro que se determina para estructuras. Tomen nota, lo vamos a explicar lo siguiente. Para determinar el módulo de balastro,
Ahorita les indico. Ahora, cuando se hacen las pruebas para edificaciones, hace de la siguiente manera, no está aquí en texto. A ver, primeramente se escoge, ¿no es cierto?, una placa cuadrada, no circular. Bueno, para poder nosotros determinar directamente las tensiones admisibles del suelo, es mejor que colocar una placa, ¿no es cierto?, y ver cómo aguanta con la carga que estamos aplicando. Entonces, y aparte de eso, ¿no es cierto?, hay fórmulas actuales que se están utilizando bastante, el módulo K para cálculos de kilovolts y todos los elementos que módulo K. Pero si se quiere hacer una prueba real de un suelo para una estructura, es de la siguiente forma. Se excava una zanja, porque vamos a hacer diferente, supongamos primero la parte superficial, después será a los metros, o donde hay cambio que te presente dudas, también se hace ahí, sucesivamente vamos acabando. Básicamente esto no se puede hacer mucha profundidad. Si no hay agua, sí, se puede hacer 3, 4, 5 metros, pero siempre cuidando de que no haya accidentes de la persona que trabaja adentro. O sea, adentro pues del pozo hay que colocar la placa. Entonces la placa, lógicamente, entonces está apoyado a un puntal, el cual está a través, justamente está soportado de una viga rígida que están haciendo las cargas. Generalmente, cuando se hace eso, para que no salga muy caro el estudio estar alquilando cargas, entonces lo que se hace es colocar muertos. Es decir, se entierran a la parte lateral dos tablas gruesas, ¿cierto? Y se lo vuelve a tapar. Y de la colocación de las tapas se sacan... colocan unos pernos o barras con rosca para atravesarle y anclar la viga que va a soportar las cargas. Entonces, una vez hecho ese procedimiento, colocamos el gato arriba para trabajar mejor. Entonces, el hierro que está abajo tiene una base arriba y mediante el cual vamos a aplicar la carga a través de la barra que hemos dejado apoyado a la placa en el fondo de la excavación. Pues vamos a ir cargando lo mismo que en este caso, haciendo las condiciones extremas y le ponemos las cargas, vamos a determinar. Pero en este caso no solamente es hasta 0.1 pulgadas o hasta 0.01, sino tenemos que hacer hasta el doble de la presión que uno quiere soportar. Supongamos que tengo una zapata que me está pidiendo 2 kilos por centímetro cuadrado. Entonces voy a aplicar yo la carga hasta al doble de la rotura. Si espero 2, voy a cargar hasta 4. Entonces hace una curva, ¿no es cierto?, de relación de o sea, la presión versus deformación. Una gráfica vamos a hacer hasta donde se produce la rotura. Puede ser que antes de llegar a lo esperado se pueda romper. Cuando se rompe resulta que la placa se hunde, pero ya marca la deformación, pero ya no marca carga, porque se está yendo, porque ya rompió el suelo. Entonces, en ese caso paramos, decimos, bueno, es el máximo que puede soportar, es decir, si no, según el edificio o cualquier carga, porque rompió demasiada presión. Por eso justamente yo discrepo aquí cuando los calculistas por zapatas, por ejemplo, ¿no es cierto?, le ponen 350 kilos por centímetro cuadrado para hormigón, pero no están preguntando cuánto aguanta el suelo no va a aguantar más, pues, qué sé yo, de 110, 150, que va a romper antes.
Pero sin embargo, hay tipos que están poniendo 350 kilocentímetros cuadrados de hormigón para qué. Eso es antieconómico porque estamos haciendo gastar mucha plata, porque el suelo no va a aguantar eso. O sea, está hablando de la existencia del hormigón, con 102, con 210 es suficiente, que se dio con 210 basta y sobra. Antes se calculaba con 180, pero ya ahora subió 210, H21. Pero otros tienen H35. ¿Entienden, no? Entonces no. Pues ahora, bueno, cuando se hace esa curva, sabemos exactamente a dónde se va a romper, si es que rompe. Si es que no rompe, puede continuar, que es mucho mejor. Ahora, lógicamente, vamos a tomar ahí las presiones, ¿cierto? Para cuánto me va a dar, por ejemplo, digamos que si yo cargué a 2 kilos centímetros cuadrados, digamos, le voy a afectar eso por un factor de seguridad de 2, entonces va a ser 1 kilo centímetro cuadrado. Esa es la presión con que me va a garantizar. Lógicamente, eso varía, puede ser 1.5, no sé cuánto necesita el calculista. Entonces, el calculista ya dirá, para tomar la admisible a este valor, voy a tomar esto. Entonces, no es la misma prueba como se hace en vías. En vías, directamente nos quieren los datos, simplemente, ¿no es cierto?, el CAN, que es la 0,7 dividido entre la deformación, que hemos visto, esa fórmula. En cambio, aquí, para hacer el CAN, para diferentes cargas, hay que hacer una gráfica mucho más larga. Por eso el trabajo de un ensayo después que dura todo el día, además. Porque tampoco es conveniente aplicar la carga, por ejemplo, digamos, si estamos haciendo para una edificación, no voy a aplicar la carga continua hasta que se rompa, no. Sino tiene que haber un proceso de. Un proceso de, digamos, de deformación, porque aplicamos la carga y esperamos el suelo, ¿no es cierto?, cuánto se hunde. Cuando ya no hay varios criterios, ¿no es cierto?, cuando la deformación es tanto milímetros por minuto, ya puede aplicar la carga. Lo otro es esperar que el asentamiento ya no exista. Entonces, sí se aplica la otra etapa de carga. Depende de los criterios que uno quiere manejar. Entonces, a veces. No es, como repito, por eso yo no estoy de acuerdo con las pruebas de carga, por ejemplo, que hacen los pilotos de dinámico. Es otra cosa. Aquí el suelo es como, es la elasticidad, la elasticidad del suelo que hace. Cuando se deforma algo, deja un tiempo y empieza a recuperar. Esa es la elasticidad del suelo. Eso se mide con esto. Si ustedes dejan una placa durante varias horas, va a ver en que recupera algo. Eso es buena seña porque el suelo está funcionando bien. La elasticidad del suelo. Más bien, si se está hundiendo, pues entonces es un mal presagio porque el suelo no tiene mucha elasticidad. Entonces, este ensayo hay que esperar que se deje de formar, recién aplicar la segunda carga, la tercera, la cuarta, hasta llegar al resultado final. Si yo llego hasta dos veces mi presión esperada, mi carga, eso se llama carga de servicio o presión de servicio, entonces, bueno, si me da el doble, pues estoy contento. No me vas a hallar. Entonces, si se rompe antes, sí, tengo que preocupar. En vez de decir que sea 2 kilos centímetros cuadrados mi valor de diseño, tendré que bajar por 0,1 o algo, o bien incrementar la zapata, no sé, algo hay que ver. Entonces, es una medida, digamos, de determinar las presiones para estructuras. Por eso no es cuestión, digamos, te comento esto porque ya pasó con dos jóvenes de alumnos míos. Se comprometieron a hacer el ensayo de placa para un camino y otro para un edificio. Y bueno, ellos pensaron que solamente fuera un ratito a hacer. Por eso, ¿no? Yo estoy hablando de esto, no cometen ese error. El ensayo de placa, no se lo podemos determinar mediante severe, pero que es una relación próxima, pero no es la exacta. La exacta es cuando realmente hacemos el ensayo con los suelos con los cuales vamos a trabajar. Eso es la realidad. Entonces, para eso, lógicamente, le pidieron a ellos, bueno, uno dice, bueno, hagan un estudio y me va a dar cuestión de balasto, pero cuestión de balasto para imponer severe. Eso es otro precio. Pero no, aquí dice que tiene que ser en sitio, entonces estamos obligados, porque no le va a alcanzar para la plata. Imagínense cuánto cuesta alquilar una oruga para que esté de carga, o dos volquetas cargadas todo el día. Entonces, ahí por lo menos se quedan $1.000, tal vez más. Solamente llevar las cargas. Tienen que llevar, si es una oruga, tienen que llevar un lobo, ¿no es cierto? No puede ir tampoco por su propia locomoción. Todo se encarece el costo. Entonces, bueno, un ensayo de placa así con eso,
le va a salir por lo menos unos $2,000, tal vez un poco más. En cambio, hacer un CBR, que le va a salir un CBR, póngale 300 bolivianos, o máximo le va a salir unos 500 bolivianos, hacer un directo a un CBR. Pero eso no es tan real. Ahora, en la, lógicamente que en cuando hay estructuras bastante comprometidas, siempre es conveniente hacer los ensayos de placa y el ensayo de, ¿cómo se llama?, de triaxial, consolidación, y el famoso SPT. Esos comparamos qué resultado obtenemos con todo eso. Entonces el calculista toma a su criterio una media o próximo o bien el más desfavorable. No hay que contarnos contenta en uno. Por ejemplo, en Quigado nosotros hicimos el trabajo y bueno, costaba hacerlo. Hicimos alrededor de unos 10 ensayos de carga para edificaciones. Entonces, es bien moroso, por eso el costo, estoy diciendo, o sea, si alguna vez le tiene algo, tiene que calcular bien. Mano de obra, transporte, todo lo demás. No es más por en sí, le vamos a dar este valor. El caso puede dar a través de los números de golpes también. A veces, bueno, después de que está hecho el trato, la Hacienda dice, bueno, yo quiero un sitio. Pero hay que especificar. Hay que decir, bueno, se va a dar en forma indirecta, utilizando tal cosa. O en su defecto, decir, bueno, si yo quiero en sitio, entonces el coste es diferente. Bueno, ¿alguna duda de esto, jóvenes? Bueno, le voy a hablar un poco sobre el ensayo de carga, sobre zapatas y también sobre pilotes. No está aquí en el tema, pero vamos a introducir un poco, para que tengan idea. Por ejemplo, cuando se está excavando, supongamos por una cimentación, y bueno, resulta que cuando uno excava no encontró agua, pero encontró humedad. Y sin embargo, cuando usted viene al día siguiente a la pared para colocar la zapata de vaciar, resulta que el pozo está con agua. Entonces, ese procedimiento, ¿no es cierto?, que está con agua, ya le quitó los valores que tenía la tensión admisible del suelo. Ya bajó. Al bajar, entonces, lógicamente, ya, si usted tomó para su cálculo un kilo centímetro cuadrado, seguramente será de 0,8 o 0,7 kilos por centímetro cuadrado. Ya bajó su tensión. Luego, lógicamente, ya estaba. ¿Por qué? Pues justamente por el empuje del agua que va de abajo hacia arriba. El vial se desequilibró, entonces ya no, la zapata no son la misma y pueden hundirse porque está calculado como para otra presión. En ese caso, amerita hacer justamente las pruebas con este método el CBR, o en su defecto, con la misma zapata. Esta es la zapata hecha, entonces coloca unas vigas encima, ¿no es cierto?, y se lo somete a contracción. ¿Cuántos segundos? ¿A qué carga? Las pruebas se han hecho, yo hice unas 3 pruebas de eso. Y tuve que desechar porque la resistencia que habían tomado estaba a la mitad. Entonces no valía la pena continuar con eso. Se tuvo que reforzar las pruebas. Entonces eso ocurre cuando uno, especialmente en el edificio grande, uno hay que tener mucho cuidado de eso porque, y cuando hay presencia de agua siempre hay que tomar esas precauciones de que no, mucha gente, ¿no es cierto?, está haciendo su zapata y ya está bombeando para colocar su zapatito. Eso lo está desestabilizando el suelo. Ya no es la misma resistencia con la cual se está diciendo el informe. Entonces, en los zapatos, como les decía, ¿no es cierto?, no es más que cortarla, ¿no es cierto?, y colocar la zapata. Sobre la zapata colocar una viga rígida, colocar un gato, ¿no es cierto?, de ambos lados anclado, y vamos haciendo justamente la curva, ¿no es cierto?, por la de compresión, y para ver cuánto aguanta, ¿no es cierto?, con qué deformación, si va a aguantar o no las cargas que estoy aplicando, pero tengo que hacer la prueba por lo menos 2 veces la carga que yo quiero, la carga de servicio. Si el calculista dibujó con, perdón, calculó con 1 kilo centímetro cuadrado, entonces tendré que llegar a 2. Si no se me presenta ningún problema hasta 2, ok. Ahí. Pero si se me hundió a 1.50, ya tengo que pensar en otra cosa, tendría que reforzarla, ajustarla, en fin.
hay dudas. Por eso no es conveniente siempre hacer las zapatas. Primeramente hay que bajar el nivel freático, o sea, siempre colocar la zapata y taparla. En su caso no pasa nada. Pero si se deja las sangres abiertas, lleno de agua, está bombeando, está desequilibrando su suelo. Bien, ahora cuando se hace lo siguiente, en pilotes se hace lo mismo. Los pilotes se hacen una prueba que se llama, una vez terminado, ¿saben qué es piloto, no es cierto? Hola. Sí, ingeniero. Ya, el piloto se llama también fundaciones profundas. ¿Por qué? Porque la longitud es mucho mayor que el diámetro, por eso se llama fundaciones profundas. En cambio, los otros son fundaciones superficiales. Entonces, hacemos una prueba de carga, digamos, aleatoria, por último. Normalmente se hace las partes críticas, pues en su defecto, después de hacer un ensayo que se llama de la prueba de integridad del piloto. Se hace una prueba con un aparato que ya viene, y se pone en un martillito que viene con el equipo, golpea y hace la propagación de ondas y de vuelta y le va dando gráficas, ¿no es cierto?, de la serie de curvas, al decir aquí el piloto está muy ancho, muy angosto, todo eso, pues está dando la forma geométrica y la profundidad, ese aparato. Entonces, ¿qué escogemos? Que la que consideramos la parte más cargada, si no tiene ninguna anomalía el piloto, entonces se toma donde vaya las mayores cargas. Generalmente se queda el ascensor. O en su defecto hacer unas 3 o 4 pruebas, ¿no es cierto?, en diferentes lugares. Pero para eso tenemos que tener el piloto central donde va a estar cargado y 2 de anclaje. Entonces, a veces es mejor hacer esa prueba antes de hacer los demás pilotos. Se pone un piloto de prueba y se ancla. Eso muchas empresas han adoptado eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo calculé con 100 pilotos, de repente aguanto con 70. O de repente va a ser al revés, en vez de 100, de repente necesito 200 o 150. Entonces, con la prueba de carga dice lo real, todo posible. Entonces, que hay 2 formas de hacer eso. Una deformación o una prueba que se llama la prueba estática, la prueba de carga, y otra la prueba dinámica. La prueba estática es una buena medida estática, digo. ¿Por qué? Porque estamos cargando por etapas. Es el 12.5%, siempre tomando en cuenta la carga de servicio. Carga de servicio con la cual está diseñado para aguantar el piloto. Supongamos que sean 1 kilo centímetro cuadrado, entonces tengo que cargar mínimo a 200 kilos. O sea, cada piloto puede aguantar 50 kilos, 100 kilos, perdón, 100 toneladas o 50 toneladas, dependiendo. Ahora, si esa zapata está calculada para aguantar 100 toneladas, yo tengo que cargar hasta 200 toneladas. Entonces, hago una secuencia, lógicamente voy a decir, voy a cargar al 25% correspondiente a la carga total, después iré a 50, 75, dependiendo de la modalidad que hagas. Entonces, voy midiendo la deformación cada incremento de carga. Y voy a ver, voy a esperar. Ahí también hay diferentes criterios, ¿no? Cuando en tantos segundos no hay, o tantos minutos no hay deformación mayor a tanto, puede aplicar la segunda carga. Pero lo otro, el más conservador, dice, aplica la carga cuando termine de asentarse. Es lo más seguro. Yo por una intención tiendo a hacer eso, que no se me asiente mal, así no aplico la carga. Entonces, la segunda, la tercera, vamos aplicando la carga hasta alcanzar el doble de la carga. Luego, lógicamente, hay que dejarlo cargado 24 horas. Después de las 24 horas se hace la misma descarga con la misma proporción para ver cuánto está recuperando el suelo. Ahí estamos midiendo su elasticidad, cuánto está recuperando el suelo. Pues, ¿por qué se deja las 24 horas? Justamente ahí cuando aplicamos la carga, el doble del servicio, la carga del servicio, si se está yendo eso, ¿no es cierto? Si durante 24 horas se hundió, entonces su elasticidad no es tan buena, entonces hay que tener precauciones. Ahora, de repente a las 24 horas, más bien, en vez de seguir hundiendo, se subió más bien. Entonces eso es garantía del suelo, buen suelo. En cambio, eso es el método estático. Entonces, ahora, lógicamente, la deformación que se tiene en piloto
pues hay criterios que dicen 11 milímetros, ¿no es cierto? Máximo con la, con la carga, ¿no? Con doble de carga que se deforme, se admite, pero si es más de eso ya no se admite. Otros dicen 13, también depende de muchos criterios que se tenga, ¿no? Pero siempre hay que leer las normas, ¿no es cierto? Hasta cuánto admite la deformación por tal método. Entonces, de ese modo aplicamos la carga cumpliendo todas las reglas. Entonces, si dio lo que se necesitaba, el doble de eso, está bien, pues no, ya no pasa nada. A veces, pero las cargas son tan grandes que a veces uno puede cargar, eso depende del criterio del ingeniero también. De repente cargamos una vez 1.5 veces la carga esperada. A veces llega eso, por lo menos, ya con 1.5 ya estamos más o menos bien. Pero si es mejor, si es el doble. A veces hay pilotos que soportan 400 toneladas, tienen que subir y aguantar 800 toneladas. Es bastante pesado y lógicamente también el precio del trabajo va a incrementar. Entonces, ese da la posibilidad de que si voy a hacer más pilotes o menos pilotes. Ahora hay muchas empresas que hacen esa prueba inicial para aumentar o disminuir la cantidad de pilotos. Entonces, esas serían las pruebas de carga, ¿no? ¿Alguna pregunta? No estoy hablando de la dinámica, me olvidé. En la dinámica es fácil. No fácil, sino más rápido. Resulta que al cabezal del pilote, ¿no es cierto?, se le coloca un capuchón metálico, como una funda. Y sobre eso viene, ¿no es cierto?, una máquina que empieza a golpear, ¿no?, va contando los golpes. Y van midiendo la deformación térmica de golpe por golpe, pero es rápido. No espera que se deforme todo y pues aplica la carga como estamos haciendo inicialmente. En este caso es continuo el golpe, se va midiendo para cada. Los impactos que le da, pues también le están volviendo carga. Nosotros sabemos cuánto de carga equivale ese golpe que está dando. Entonces ahí vamos marcando eso más rápido. Eso puede durar 2 horas, más o menos, el trabajo de hacerse una prueba. Pero también tiene su limitante, eso no te, si los pilotes son bastante, bastante gruesos, entonces tampoco funciona el sistema. Entonces nos vamos, ¿no?, por la carga estática. Bueno, entonces decía que el coeficiente de balasto que se tiene, famoso acá, hay que tomar muy en cuenta, por ejemplo, digamos, ¿no es cierto? En los postes, por ejemplo, de luz, es bastante complicado. O sea, calcular las tensiones de un cable de alta tensión es más difícil que calcular una casita de 2 pisos. ¿Por qué? Porque justamente se toman varios parámetros. La dilatación del cable, la contracción del cable, o sea, está con un movimiento continuo. Inclusive el empuje del viento, todos los factores. Entonces eso no está actuando tanto la carga vertical. Entonces ahí el más importante es el coeficiente de balasto horizontal. Hay fórmulas para poder convertirlo al vertical con horizontal. O de lo contrario, se hace una zanja y se lo pone el gato en sentido contrario, horizontalmente se lo pone. Luego se va aplicando carga con la misma secuencia del ensayo que se hace en forma vertical. Horizontal, esa es la real, pero también hay algunas fórmulas que relacionan y le puede encontrar su caso H equivalente del caso B con la coeficiente de balasto vertical y otros horizontal. ¿Alguna pregunta? Hola. Ingeniero. Bueno, también comentarles un poco de que justamente lamentablemente, ¿no es cierto?, para calcular los pavimentos aquí en Sumedia están basándose en el CDR y llaman de vez en cuando hay problemas. Me olvidaba decirles, por ejemplo, esto para hacer el ensayo lógicamente tiene que haber una carga de placa. Tenemos que restringir el movimiento de vehículos.
porque las vibraciones que va a producir, imagínense, estamos haciendo con 0,01 pulgadas, apenas su deformación. Por eso la placa tiene que estar bien asentada. Cuando se ensanza la superficie en un suelo saturado, se coloca, les decía, una arena bien fina, o del contrario, se coloca un poco de cal para que asiente todo. Una vez asentada la superficie, y se le da una pequeña pruebita para que esté plenamente en contacto con la viga y el suelo. De cien se aplica la carga. Porque si hacen mal, entonces van a caer un poquito, tal le va a dar, le va a fallar. Eso no es conveniente. Hay que dar la presión que esté bien hecha para empezar a marcarlo. Eso depende mucho de los valores que se tienen. En Severe cometemos eso, también le dije. Cuando colocamos el pistón, cuando colocamos el disco perforado encima y las pesas, ¿no es cierto?, lo sacamos para hacer la penetración. Pero muchas veces el técnico que está haciendo el laboratorio no tiene cuidado porque no sabe para qué sirve. Entonces, si hay un desprendimiento en la parte central pegado al papel que le hemos puesto para que no se pegue el disco, entonces es lo que hacen, el mismo suelo los rellena un poquito, pero eso no es, ahí está la falla, no le va a dar severo que se llaman, tiene que dar. Entonces el manejo de esto es importante. El técnico hay que instruirle que el cuidado que tiene que tener en el momento de drenar el agua, porque el agua se entró por saturación. Acá le sabe que tener mucho cuidado, hay que inclinarlo despacito para que no pase nada. Generalmente los errores son eso. Usted agarra un CDR que tiene que darle a la vista, darle un CDR muy alto, entre 80, 90. Pero siendo el CDR va a dar 60, 50 y algo largo. Que generalmente es mal manipulado de laboratorio. Bien. ¿No tienen dudas de este tema? El ensayo de consolidación que no hablé con el auxiliar, no sé qué, en qué quedó para que tenían que ser en grupo, un solo grupo. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Cómo dijo, ingeniero? No le escuché ya la pregunta. Decía de que ¿qué ensayo están haciendo en el laboratorio? Nos estaba explicando la consolidación. Dijo que me iba a enseñar la planilla en el Excel. Porque ya. Después nos explicó cómo hacer las cargas y todo eso. Ya. Bueno, entonces coordinaré con él a ver cuándo se puede hacer. Es mejor que lo haga un personal del laboratorio en forma demostrativa, para no perder tiempo. Entonces, de repente lo adivinamos su equipo de ellos, lo descalibramos. Voy a hablar al ingeniero del laboratorio que les ayude él con el ensayo, con su equipo, para no adivinar su equipo de ellos, están calibrados. ¿Qué hora tienen, por favor? ¿10 horas? ¿Tienen clases? Sí, ingeniero. ¿Perdón? Son las 8:30, ingeniero. Bueno, si hay preguntas, pregunten por qué cosa más. Les voy a dar algunos datos para que saquen. Por ejemplo, hay una literatura argentina muy interesante, justamente para hablar de esto, de los postes. Te voy a poner una. Para que busquen, para que bajen de internet. Ahí es. Interesante para los puntos, porque es poco usual aquí. Se ha hecho tanto para la. Yo al menos he hecho trabajo para la CRE, he hecho trabajo para una empresa argentina en Bulogur. No son muchos los que exigen esas pegas cuando ya hay ese problema de tensiones horizontales en las torres, especialmente. Eso lo siempre necesitan, coeficiente de balasto horizontal. En máquinas también, fundaciones de máquinas, el CAD. La horizontal y la vertical. Bien. Nos quedamos acá, joven, entonces, en la próxima clase. Por favor. Hasta luego. ¿Lo vinieron?